posible que publiquen esto, Tanner? Estos dos pendejos murieron hace años en Colombia y yo salí absuelto de todo esto. ¿A qué se debe esto ahora? Eso es cuestión del malparido Quintero. No se preocupe, patrón. Esa noticia mañana será historia. No podrá hacerle daño. Nadie habla mal de Alejandro Somoza, Tano. Nadie. Conteste el teléfono, pues. Dime, ¿cómo que ha aplazado? Ah, vale, mañana. Sí. Apuesta 10.000 pavos. ¿Quién es el otro perro? No, pues apuesta 20.000. Ok. ¿En el mismo sitio? Vale, perfecto. Hasta mañana. Disculpe, patrón. Ha vuelto usted con las apuestas de perro, ¿cierto? Estoy de racha, patrón. Tengo un perro nuevo, Killer, un presa canario. Es un máquina. Me ha hecho ganar 5 peleas ya. Me estoy forrando con él. No, esto no es Colombia, hombre. Aquí la policía sí lo puede meter preso por eso. Evítese un problema. No se preocupe, patrón. Está todo controlado. No estamos nunca en el mismo sitio mucho tiempo y no dejamos entrar a cualquiera. Es muy seguro. Pero más le vale, porque no quiero ninguna sorpresita. Suficiente tengo con el huevón de Quintero. Debería venir alguna pelea conmigo, patrón, y así se relaja. Es una experiencia inolvidable. Mi killer el otro día reventó a un pitbull de 4 bocados. Sí. ¿Se puede? Oficial Ick. Qué bueno que está aquí porque necesito que me aclare una duda que tengo. ¿Es posible que un cadáver publique algo en la prensa? Te acaban de hacer una pregunta. No, no creo que un cadáver pueda hacer eso. Ahí entonces, ¿cómo es que Fernando Quintero puede publicar eso sobre mí? ¿Me puede explicar? Sí, eso sí que se lo puedo explicar, Somoza. Verá, es que Fernando Quintero no es ningún cadáver y por eso puede publicar cosas en los diarios. No es que yo pensé, Tano, que tenía un solo problema, pero tengo dos. Uno es que la prensa publique esas cosas de mí y me insulte. Y ahora que el policía corrupto este me insulte también. Yo no le he insultado, Somoza. Mira, oficial, yo le ordené que matara a Fernando Quintero. Y usted no lo ha cumplido y mis órdenes se cumplen. Y para mí eso es un insulto. Aquí el único que me está insultando es usted, tratándome como si fuera un vulgar sicario. Jamás. Oye, jamás he matado a nadie. Y tampoco tengo intención de hacerlo ahora. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes huevos? Tranquilo, Tano. Oficial Iker, es hora que me demuestre su lealtad. Yo en este momento estoy metido en una guerra y necesito saber de qué lado está. Y le he demostrado de sobra mi lealtad. Quizás es que usted piensa que yo estoy debatiendo algo aquí, pero eso no es así. Yo le estoy dando una orden y mis órdenes se cumplen. Y el que no las cumpla, pues se atiene a las consecuencias. Ahí la tiene. Está limpiecita. Lo único que tiene que hacer es jalar el gatillo. Eso es una orden. Hacerlo. Más le vale, Tano. Porque si no, el cadáver va a ser el de él.